Hola, soy Sacho Luis Noguera Serrano, presidente de European Buffet Society, y hoy vamos a hablar de una de las materias, en particular una de las materias más avanzadas, que se llama Heihō. Heihō hemos hablado en muchas otras ocasiones, entonces no voy a explicar en este momento todo lo que sería la descripción etimológica de lo que implica, pero de una forma u otra estamos hablando de trampas, de situaciones, de celadas que se van a generar para llevar al otro dentro de una estrategia y que el otro siga dentro de este principio a donde nosotros queremos generar una posición evidentemente de sorpresa, una posición de que no se puede esperar por parte del otro y que podamos en este caso vencer dentro de las situaciones clásicas combativas que se daban en la tradición feudal japonesa. En este caso, en esta situación, vamos a hablar de un Heihō que se llama Mizumi Bikuri no Heihō. Mizumi significa lago, es un lago, una laguna. Bikuri es una sorpresa. Bikuru sería el verbo de sorprender y Bikuri sería una sorpresa, dar una sorpresa, dejar al otro sorprendido ante esta situación. Entonces sería algo así como la estrategia o el Heihō de la sorpresa del lago. Cuando hablamos de este Heihō es porque vamos a ir atrayendo como si fuera un lago en el cual vamos a meternos, vamos a introducirnos en una situación en la cual no va a poder ver lo que tenemos de la cintura para abajo. Entonces, aunque se va a dar en diferentes circunstancias, todo se basa en el mismo principio. El otro ataca, nosotros evadimos y hacemos que el otro nos persiga, es decir, la evasión lo que único que hace es preceder a lo que va a suceder después, que es que lo vamos a traer hacia una zona somera, una zona en la cual no va a poder ver lo que estamos haciendo y se va a generar una forma muy específica de sacar la katana, porque él no va a ver qué estamos haciendo con la mano derecha. Es decir, la atracción, el sayabiki, la atracción de la saya, de la vaina de la katana, no va a ver cómo se está traccionando. Entonces va a ser incapaz de darse cuenta de que estamos sacando la katana. Entonces ese es uno de los principales argumentos que van a desarrollar este Heihō, esta estrategia, para que sea efectiva. Evidentemente estamos hablando de una situación en la cual el oponente es conducido a una zona, como estoy diciendo, en la cual no puede ver. Entonces el fundamento antropológico tiene que ser eso, sin ese fundamento antropológico no tiene sentido esta aplicación del este Heihō. Entonces, procediendo de la siguiente forma, procediendo del siguiente método, vamos a ver que la mecánica de saque va a realizarse con la mano izquierda en la zona de lo que va a ser la saya y de lo que va a ser la tsuka, lo que va a ser la empuñadura, y la mano derecha va a estar en la zona de la saya, justo aquí detrás. Esto no lo va a poder ver cuando estemos en esa situación, y desde aquí lo que va a hacer es, como digo, el sayabiki va a hacer y va a permitir que podamos sacar de esta forma. Esto ya va a poder generar una situación en la cual tendremos que cambiar mano derecha por mano izquierda para poder perforar, de forma que tengamos esta forma de giyakute tsuki. Ahora, para realizarlo, vemos que la ejecución del método es bastante sencilla. Con un compañero, en esta situación podemos darse desde diferentes circunstancias. La primera de ellas que vamos a ver, una situación en la cual yo me acerco, el oponente realiza tanto motenuki como tatemako, es indiferente. En esa situación, cuando me acerco hacia él, él saca y yo me aparto. Ahora, desde esta circunstancia, tengo que ir retrasando hacia detrás para introducirlo dentro del lago. Es decir, estaríamos profundizando, él me seguiría hasta una situación en la cual él ya no vería qué estaba ocurriendo. Mi mano derecha deslizaría atrás y mi izquierda sacaría en el momento el otro levanta la katana. Desde esta situación saldría del ataque cambiando la mano y perforando. Ahora desde aquí ya podríamos finalizar de cualquier forma. Esto lo hemos hecho, podríamos decir, colocándonos katana en oposición al oponente, pero también podríamos colocarnos de la siguiente forma, colocándonos con la katana a este lado. Es decir, cuando el otro saca, me aparto, conduciríamos hasta el lago y lo sorprenderíamos desde aquí, sacando y perforando. Esto sería en una situación en la cual podríamos decir de mae. Es decir, nos enfrentemos ambos dos en una circunstancia en la cual estamos frontalizados, de frente. De lo mismo podríamos hacerlo de yoko, es decir, cuando estamos, me puedo salir
hacia el lateral. Si, por ejemplo, el oponente me ataca, salgo al lateral, lo conduzco hasta el lago y desde aquí saco y perforo. De la misma forma por los dos lados, como hemos hecho. De forma última, podríamos realizarlo de espaldas, el oponente. Ya sea por a través de un cruce o ya sea en una situación en la cual me ataca de forma sorpresiva por detrás, salgo, conduzco al lago, saco y perforo. Para desde aquí finalizar. Una vez esto, hemos finalizado las tres formas principales, aunque podrían generarse muchísimas variaciones, pero las tres formas principales de atender en estas circunstancias de traer al lado. En el caso en el cual lo atraemos hacia el lago de forma que nos encontramos de frente, nos encontramos de forma lateral o saliendo hacia el lateral y nos atacan por la espalda. Con esto habríamos acabado lo que sería el estudio del método básico de lo que sería el Mi Sumumi Bikuri no Heigo. Muchas gracias.